cogemos la parte norte, sur, este y oeste, poniendo al principio, pusimos aquí unas referencias, luego las grandes áreas de carne y de pelo, grandes áreas nada más. Tiramos las cejas. Lo mismo con la zona del pelo. Buscamos donde entre, midiendo las distancias entre las cejas y entre las cejas y la barbilla, ubicamos la situación de la nariz. Así un poquito vagamente. Luego situamos la base de la boca. Ahora cogemos la boca. Vemos la anchura que tiene la boca con respecto a la anchura que le hemos dado a la nariz. Una vez que hemos analizado los aspectos más fundamentales del tema que vamos a hacer, un retrato, y vemos que el contraste, lo primero que analizamos es el contraste que tiene el tema, número 8, en una gama de tonos hipotética de 9 tonalidades, comenzando a medir desde el blanco. Miro el dibujo, controlo las formas todo el tiempo. Rembrandt, 409,10. El 409,9 es un color carne prácticamente casi hecho. Cojo Carandache 788408 para dar este oscurito de la nariz aquí un poquito. La piel toma tintes de todos los colores del arco iris. Aquí tira verdoso, amarillento. Fíjate que el azul en la oscuridad parece que estropearía el color, pero no se estropea, sino que le da. Aunque suene la expresión contradictoria, el azul le da chispa, le da alegría a la oscuridad. Le va a dar chispita al cuadro porque además lo que hace es porque compara por contraste simultáneo, hace que luego los otros colores de la luz parezcan más bonitos. Ahora ya cualquier toque ya va a su sitio. Ya todo empieza a. Para hacer esta operación este papel es divino, porque monta enseguida, con mucha facilidad, cada toque va a parar, el papel responde mucho. Aquí en la nariz, el mini reflejo. En este punto nos paramos a hacer las minucias que queramos, hasta el más ínfimo detalle. Lo hacemos con el verde este oscuro y luego con la mezcla entre quizá con este, con un marrón, con un marrón de Rembrandt.
Este marrón es el oscuro que utilizamos muchísimo para las zonas del pelo. Es el sombra tostada en pastel en Rembrandt, número 409,3. Es de mucho uso este color. Las diferentes clases de verdes. Aquí, por ejemplo, el verde se torna más anaranjado. Le damos un poquito más de naranja. Este rosa, que es un poquito más oscuro que el anterior. El anterior es muy rabia, el anterior es muy claro, clarísimo, es rabiosamente claro. Este es más discreto. Este pliegue es importante, hace una buena delimitación. Bueno, como ya tenemos bien unificado todo, el color dominante, la armonía, pues entonces ahora y ya por último, unos retoques finales.